Este año sí que tenemos motivos para celebrar. Creo que ha sido un año muy provechoso. Los niños se han portado de maravilla. Los mayores han hecho un papel maravilloso. Y eso es lo que a nosotros nos motiva para hacer estas galas y que cada uno se sienta reconocido. Como tengo muy claro que hoy no somos nosotros, no soy yo la protagonista, sino que sois todos los que durante el año os habéis estado unos llevando a esos niños y niñas pues a campeonatos, a entrenamientos, que sois las familias, los que os habéis declinado pues por el museo, los que pensasteis que un día, bien porque los padres también lo habéis practicado, bien porque queríais defensa personal, bien porque os gusta el boxeo, pues decidisteis que vuestros hijos e hijas hiciesen boxeo. También a todos los entrenadores y también a todos los que habéis participado, pero claro, en especial pues a los que vais a salir ahora a recoger estos trofeos. Desde los 91 años, ¿no? 91 me has dicho, ¿no? Desde los 90 y tantos años se puede ser muy bueno en este deporte, hasta los niños más pequeños, que da gusto cuando les veo ahí en el pabellón. Yo creo que hay que agradecer a Gaby y a todo el equipo el impulso que han dado a la federación, y es verdad, han estado en la Semana del Deporte, son súper colaborativos, siempre estáis ahí cuando se os llama, porque además siempre queréis aumentar y aumentar el número de niños, siempre queréis que el boxeo sea lo más universal posible. A quienes tenéis esos gimnasios, pues que a veces hay épocas que hay más o que hay menos gente, pero que siempre el ambiente que tenéis en los gimnasios es maravilloso. Y luego a la convivencia, y al sacrificio, y al saber ganar y al saber perder. Mira, hoy estaba hablando con la familia de la niña, que no sabemos todavía el paradero, y decíamos pues que no puede ser que no se encaje un revés. Pues parece ser que la niña no ha tenido unas buenas notas, y también parece ser que eso puede ser algo pues que le haya podido pues ponerse triste. Bueno, pues no puede ser que los niños no sepan encajar un revés, no puede ser que los niños no estén acostumbrados a fracasar, y lo que sí debe de ser es que los niños sepan que unas veces se gana y otras se pierde, y eso es el deporte. Y que sepan que cuanto más se practique y mejor se haga, más posibilidades de éxito se tiene, y eso es el deporte también. Y que se sepa que hay muchas veces que depender de lo fino o no fino, de lo bien o no tan bien, que lo haga el compañero, porque eso es equipo. Y que se sepa que también se sale fuera de casa, se está con otros compañeros y compañeras y se comparten pues muchas aficiones. Y eso es bueno para la sociedad. Y por eso también os quiero felicitar. Que sigáis cosechando éxito. Que los padres sigáis metiendo a vuestros hijos y a vuestras hijas en boxeo. A los entrenadores, a todo el personal de la federación, a Gaby a la cabeza, a los más mayores y a los más pequeños. A todos, de verdad, que sigáis practicando boxeo, que el ayuntamiento seguirá ayudándoos. Estuvimos también inaugurando el Upolastra, el pabellón. Utilizáis las instalaciones del ayuntamiento siempre que tenéis algo especial, y además os la dejamos pues con muchísimo entusiasmo, y da gusto ver a los niños y a las niñas. Con lo cual, de verdad, que gracias por invitarnos. Tengo ahora la gala del Barsander, hoy va el tema de deporte, así que no me voy a quedar a toda la gala, pero sí quería felicitaros, sobre todo a los premiados, pero a todos, y además animaros a que sigáis haciendo deporte, que eso es bueno para la sociedad. Muchas gracias. De la misma manera, me gustaría que Pablo Zuluaga, vicepresidente del Gobierno, nos dirigiera a nuestro resultado. Muchas gracias, Gaby, y muchas gracias a todos y a todas por esta gala y por todo un año 2019, campeones, campeonas, que hemos llevado adelante. Todos hemos disfrutado de intensas veladas, todos hemos celebrado grandes victorias. El mismo día que Sergio triunfaba de nuevo en Torrelavega, íbamos conociendo desde la distancia los grandes resultados que obtenían nuestros jóvenes deportistas de boxeo en Murcia. Y la verdad es que hay que celebrar tanto el triunfo de Sergio como el de cada uno de los chicos y chicas que, bueno, pues pelearon a tope, ¿no?, en esos rings de Murcia. Así que hay que celebrar todas las victorias. Desde el Gobierno de Cantabria trabajamos de la mano, y la verdad es que sabemos que acabamos un año muy intenso y que empezamos otro año todavía más intenso. Gaby no para de darme la lata
con ese proyecto que tiene la Federación muy cerquita de aquí, Alcaldesa, en el municipio de Bezana, donde quieren hacer una instalación para el entrenamiento de todos y todas, y ahí también habrá que echaros una mano. Quiero comentaros una cosa. Yo vengo durante mucho tiempo trabajando con Gaby, no en esta parte política, sino hemos trabajado mucho, yo también he aprendido mucho con él. Creo que tenéis un buen presidente en la Federación, le he conocido cuando gestionaba muchísimas obras de construcción, él era un maestro, yo era un aprendiz, y viéndole cómo gestionaba aquello, estoy seguro que vuestra casa, que esta casa, que es la nuestra, que es la de todos, que es la Federación Cántabra de Boxeo, estará bien gestionada. Lo que en el fondo os quiero transmitir, por no replicar cada una de las palabras que ha dicho Gema, que las compartimos, los valores del deporte, el boxeo, como vector de igualdad y de superación y de aprender a caerse y aprender a levantarse, todas estas cuestiones que están muy dentro de este deporte, quiero deciros que el gobierno de Cantabria está ahí, que tenéis un interlocutor para ayudar, para echar una mano a las familias, a los jóvenes, a las jóvenes que se decantan por este deporte y evidentemente también a los no tan jóvenes, querido Marcos, que han hecho un palmarés a lo largo de su vida y que hoy no dejan de ser un espejo en el que mirarse, ¿no? Porque ahora le preguntaba a Marcos Bermejo cuál es el reto del año que viene y se nos quiere ir a Canadá a ganar el Mundial de Atletismo otra vez, ¿no? Pues ya lo ha ganado más de una vez. Así que os animo a todos, a los jóvenes que empezáis, a los mayores que seguís poniéndonos el listón muy alto, a que el año 2020 vuelva a ser un año de triunfos, de éxitos y que lo celebremos juntos y juntos. Bueno, sin más, vamos a empezar a repartir los premios y como digo, vamos a empezar por los pequeñitos. Empezamos por el boxeo de formas. Empezamos por los campeonatos de Cantabria. Y vamos a empezar por la categoría Benjamín, en los cuales empezamos por las medallas. Medalla de bronce en categoría Benjamín para Daniel Herrán Cajigas. Thank you.
tengo una cobra, una cobrilla. Para Manuel Rivas Gómez. Ahí está, Manuel. Tenía plata en comba, bronce en sombra,
bronce en manoplas y subcampeón de España en absoluto. ¿Vale? En esa misma categoría de Benjamín, que competíamos entre todos, hay otro que ha sacado una plata en sombra, plata en manoplas y bronce en absoluto, o sea, tercero de España. Ese ha sido Aarón Gómez. Seguimos con mejor boxeador joven junior.
de Cantabria. Ese, además de esto, ha ido a los campeonatos de España de Murcia, donde ha quedado subcampeón de España. Daniel Portillo Gaitán.
Por otro lado, también venimos dando en esta tercera gala, que son los 3 años que llevamos al frente de la operación, dando un premio a ese boxeador más combativo dentro del año. Y este año hemos decidido que, creemos que ha sido el boxeador más combativo, Darlin Checo.
fijan y donde se miran. Y desde aquí quiero agradecerle que está haciendo tanto por el Museo en Cantabria, que no tendremos, o sea, esto ya es historia. Ya 4 veces campeón de Europa, no lo ha conseguido nadie. Y, no, y creo que tardará mucho en salir otro que lo consiga. Pero sí que tenemos mucho, mucho futuro por aquí. Ya sabéis de quién estoy hablando, del niño. Quiere ir a Canadá a volver a quedar campeón del mundo con 91 años.
Marcos Bermejo. Gracias. Vamos.